otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Después del espectacular aterrizaje forzoso en las playas de Bali, Calimán, venciendo sus heridas, logra sacar de entre los escombros de la nave a sus compañeros, maltrechos y sangrantes. Solín. Abel. Limpo. Tal. Balón. Boris. Todos. Todos están aquí. A salvo, momentáneamente. Debemos dar gracias al Todopoderoso por salvarnos de la muerte. La explosión de los tanques de combustible estremece la selva. Calimán se mantiene de pie trabajosamente mirando cómo los restos del avión solo son ahora una masa sin forma, humeante. Estamos vivos. Y eso ya es un triunfo. Observa a sus compañeros heridos y el dolor que le taladra el pecho impidiéndole respirar lo ahoga. ¿Cuántos de nosotros sobreviviremos? No lo sé. No lo sé. Sus recias y musculosas manos sangrantes se crispan nerviosas oprimiéndose el pecho. El sol quema sus azules ojos y siente que todo gira a su alrededor. Demos gracias al Todopoderoso por habernos salvado de morir. Se derrumba pesadamente entre la maleza, cerca de sus compañeros, y todo vuelve a la tranquilidad. Las llamas que crepitan entre los restos humeantes del avión van extinguiéndose. El sol de la mañana cae a plomo sobre la playa y los ruidos de la selva lo van dominando todo. Los sobrevivientes del accidente aéreo permanecen inmóviles, maltrechos, sangrantes, y la sombra de la muerte parece flotar entre aquellos seres. Un ruido mecánico rompe la monotonía del rumor de la selva. Allá a lo lejos, en el límpido cielo azul de la mañana, destaca un helicóptero. El moderno transporte aéreo, como un gigantesco coleóptero, desciende lentamente sobre el lugar del siniestro. La hélice gira vertiginosa en lo alto y el aparato traza un círculo volando a baja altura entre los restos humeantes. El helicóptero ha descubierto los restos del avión y a los sobrevivientes tendidos entre la maleza. Las señales de radio cruzan la distancia. Están bajo control y pronto serán rescatados.
calorcillo agradable invade el ambiente. El trino de pájaros multicolores crea una sinfonía primitiva que halaga el oído. Un intenso perfume de flores se apodera de aquella habitación del Hospital Central de Bali, donde un hombre atlético y musculoso, mostrando heridas en brazos y manos, permanece inmóvil. Un fuerte vendaje cubre su tórax desnudo de gladiador, y su rostro de asombrosa belleza varonil muestra quemaduras y heridas que han dejado de sangrar. ¡Calimán vive! Al aspirar profundamente, su amplio tórax de gladiador se expande poderoso, produciéndole un dolor agudo que le taladra hasta la espalda. Calimán permanece recostado en una cama de aquella habitación. Por la ventana abierta se filtra el trino de los pájaros que revolotean entre las ceibas y manglares, y el intenso aroma de flores llega hasta sus sentidos como un bálsamo reconfortante. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que Calimán perdiera el sentido en la selva a razón del accidente aéreo? No puede precisarlo. Un ambiente de tranquilidad le rodea. Lentamente mueve las manos, palpando el vendaje que cubre su pecho, y lentamente abre los ojos. Oh, cielo. El cuarto del hospital. Pero cuánto tiempo ha transcurrido. ¿Dónde están mis amigos? Salim, Elimpo, Ivanova. Cierra los ojos nuevamente. El aroma de las flores y el trino de las aves son motivos reconfortantes. Pero su mente empieza a recobrar la lucidez. Sí. Tania Ivanova. ¿Qué fue de ellos? ¿Y Boris? ¿También los habrán rescatado vivos? ¿O habrán emprendido el largo viaje al más allá? Calimán permanece inmóvil, acostado en la cama de blancas sábanas que transpiran a limpio. El trino de las aves que penetra por la ventana abierta es bálsamo reconfortante para el herido. Sus recias y musculosas manos palpan el vendaje apretado en su tórax, y las ideas van aclarándose en su mente. Oh, sí, fuimos rescatados. Sí, claro, sin duda. Del lugar del accidente. Entonces estamos en Mataram. Mataram, la población principal de Bali. Estoy seguro que así es. Lentamente abre los ojos y descubre las cuatro paredes blancas de aquel cuarto de hospital. Observa un pequeño ventilador eléctrico que sostiene una lucha titánica contra el calor sofocante. Descubre sus ropas destrozadas y sangrantes sobre una silla y un reloj que marca las 10:30. Sí. Solim. Ivanova. Limpo. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Qué fue de ellos? Boris habrá sobrevivido. Y Tanio. Y el pequeño Abel Karam. Lo único que recuerdo es que logré sacarlos de entre los escombros. Llevarlos lejos, lejos de los restos del avión. Luego la explosión de los tanques de combustible. Y después todo se oscureció y me será. Permanece inmóvil. Su respiración va regularizándose. Queda quieto, extasiado por el aroma de las flores que penetra por la ventana, mezclado con el trino de los pájaros que revolotean en las ramas de las ceibas y manglares. De pronto, la puerta de la habitación se abre y Calimán contiene la respiración. Con los ojos cerrados advierte una figura que se acerca lentamente.
Al fin recobró el sentido, ¿eh? Me alegro. Calimán permanece inmóvil, aún con los ojos cerrados. Bienvenido a Bali, Calimán. Aquellas palabras resuenan en su cerebro halagadoramente. Después de todo, ha logrado llegar a la exótica isla de Bali y está vivo. ¿Me oye? ¿Puede comprenderme? Los azules ojos de Calimán se abren lentos. Parpadea para observar a la figura que danza ante sus enrojecidos ojos. Se moja los labios resecos y queda mirando fijamente a aquel hombre. Oh, ¿usted sabe quién soy yo? Por supuesto. Lo hemos identificado plenamente por medio de la declaración del señor Boris Husband Azar. Oh, sí, Boris. Boris, ¿significa entonces que está vivo? Sí, claro. ¿Y los demás? Antes de que continúe haciendo preguntas, debo advertirle que usted tendrá que responder al interrogatorio. ¿Y los niños? Salim y Abel Karam, ¿dónde están? Dígame lo que sé. Quédese quieto. Aunque los médicos aseguran que posee usted una vitalidad asombrosa, que es fuerte como un roble, le sugiero que no haga movimientos bruscos, ya que posiblemente tiene graves fracturas en el tórax. Calimán aprieta las mandíbulas en gesto de enfado. Nadie mejor que él sabe cómo se encuentra físicamente. Las ideas se han aclarado en su mente y observa a aquel hombre que viste uniforme militar con grado de teniente. Soy el teniente Wang Wu-min y estoy autorizado para interrogarle detenidamente. Por supuesto que tiene usted derecho a guardar silencio hasta que un abogado lo asista, pero le sugiero diga todo lo que sabe para aclarar la situación. Sí. De esa manera se tomará en cuenta su colaboración y se abonará a su expediente. Sí. Teniente Wang Wu-min, antes de responder a sus preguntas, quiero saber cómo se encuentran mis compañeros. El militar lo mira con expresión de enfado. Su mirada es penetrante, como tratando de descubrir lo que hay en la mente de aquel hombre que permanece inmóvil, tendido en la cama. Bien, lo sabrá. Todos sus compañeros, excepto una, están fuera de peligro. ¿Una? ¿Quién de las dos mujeres? Una rubia llamada Ivanova. ¿Ivanova? Sufrió fractura en la base del cráneo y aún no reacciona del shock traumático. Los médicos consideran que se salvará, pero no podemos estar tranquilos hasta que reaccione. Oh, sí. Ivanova. ¿Y los demás? Los muchachos sufrieron quemaduras leves. Están fuera de peligro. La otra mujer llamada Limpo. Sí, ella está a salvo, recuperándose de golpes contusos que no tienen importancia. Sí. El que ha dado más trabajo es el gigante ese. ¿Tanio? Sí, es un tipo violento. Sí. No acepta estar en calidad de detenido y tuvo que ser encerrado en una habitación especial bajo doble vigilancia. Tanio siempre es impulsivo. ¿Y Boris? Boris Husband Azar sufrió quemaduras en el rostro y tiene golpes contusos en todo el cuerpo, pero está sano y salvo. O deben tener cuidado con él. Planea. Debo felicitarlo, Calimán. ¿Eh? Fue una gran hazaña rescatar a sus cómplices de los restos del avión accidentado. Todos pudieron haber muerto durante la explosión. No me explico cómo tuvo fuerzas para llevarlos hasta la selva lejos de la explosión. Puede decirse que a pesar de todo le salvó la vida. Oficial, escuche. Deben vigilar bien a Boris. Yo creo que... Antes de que prosiga, debo advertirle, Boris Husband Azar está a buen cuidado. Y usted debe responder este interrogatorio oficial. Sí, pero tengo derecho... Usted no tiene derecho a nada. ¿Eh? Por si no lo ha comprendido, está aquí en calidad de detenido. ¿Detenido? Y con graves cargos en su contra. Robo de nave aérea,
desacato a leyes de inmigración, intento frustrado de entrada ilegal al país, secuestro y homicidios frustrados. No sé si hubiera sido mejor para usted morir en el accidente que sobrevivir para responder a tan graves cargos. El rostro de Calimán se ensombrece con expresión de enfado. Sus azules ojos están fijos en el rostro del oficial, quien lo señala firmemente. Le advierto que todo lo que diga usted será tomado en su contra cuando se inicie el juicio por los delitos antes mencionados. Ah, sí. Oficial, ¿de dónde ha sacado usted tantos delitos en mi contra? Robo de nave aérea, secuestro, intento de homicidio, no lo entiendo. Ya sabía que iba a tratar de rehuir los cargos. No existen tales cargos en mi contra, oficial. No existen mientras no haya pruebas. Simplemente tratábamos de llegar a la isla, obligados por las circunstancias. Se le ordenó identificarse a la patrulla aérea y usted desobedeció. Es cierto, sí. Pero eso tiene su explicación. Precisamente es lo que quiero saber. La explicación de los hechos. No responderé a sus preguntas, porque los cargos son injustificados. Son cargos apoyados en una denuncia y declaración oficial. ¿Denuncia, ha dicho? ¿Y quién declaró en mi contra? El señor Boris. ¿Boris? Pero ustedes no pueden dar crédito a las palabras de ese hombre. Escuche, oficial. Boris. Boris es un... Lo sabemos. Es diplomático del país de Kiwi. Se ha identificado plenamente y hemos comprobado su personalidad por medio de las autoridades principales de la isla. Sí, tiene usted razón. Boris es un diplomático de Kiwi, pero ¿sabe usted cuál es su verdadera misión? Lo sabemos, sí. Está destinado a custodiar al pequeño príncipe Abel Karam. Sí. Tiene la misión de proteger al futuro rey de Kiwi en su viaje de regreso al país. Sí. Merece toda nuestra confianza y apoyo. Oh, ya entiendo, sí. Boris ha tenido oportunidad de disponerlo todo para rehuir responsabilidades y declarar en mi contra. Lo acusa oficialmente a usted como responsable de los delitos antes señalados. Usted y las dos mujeres pertenecen a una organización criminal que trata de dar muerte al pequeño Abel Karam. Oh, qué hábil. Lo acusa de haber secuestrado al muchacho, de intento de atar al propio señor Boris, y son cargos sumamente graves. Cargos que se desvanecerán, oficial, cuando la luz de la verdad borre todas las mentiras. Alega ser inocente. Por supuesto. Boris los ha engañado vilmente. En realidad, él es quien llevaba secuestrado al pequeño Abel Karam. Y hay varios delitos en su contra. Asesinatos, inclusive, puedo asegurarlo. Déjese de evasivas. El señor Boris está dispuesto a corroborar su acusación oficialmente. Pronto vamos a iniciar un careo entre los dos para sentar el grado de su culpabilidad. ¿Boris? ¿Boris está dispuesto a declarar conmigo presente? Por supuesto. Solo esperamos que usted se restablezca para... Estoy listo. ¿Pero qué hace? Estoy listo. Quédese quieto. Olvídese de mis heridas, oficial. Tengo fuerzas suficientes para abandonar el lecho ahora mismo. Calimán se incorpora. Desnudo de la cintura hacia arriba, destacan sus poderosos músculos. La venda que cubre su tórax le da un aspecto impresionante, junto con las quemaduras y heridas de sus brazos hercúleos. Lléveme al lado de Boris. Usted no puede levantarse. Está delicado. Puedo hacerlo, oficial. El ser humano está dotado de fuerzas insospechadas que, sabiéndolas utilizar, lo hace vencer el dolor y las heridas. Calimán aspira profundamente. El deseo de justicia lo obliga a restablecerse ante el desconcierto del oficial. No le permitiré salir de aquí. Puede grabarse. Exijo encararme ahora mismo con Boris. Lléveme a su lado. Bien, de acuerdo. Pero debo advertirle que cualquier intento de fuga será reprimido con toda severidad. No pienso en escapar. Tan solo en hacer justicia y aclarar la situación. Vamos, lléveme al lado de Boris. De acuerdo. Sígame.
avanzan hacia la puerta. Y a cada paso, Calimán siente que el tórax le estalla de dolor, pero sabe que el factor tiempo es de vital importancia. Deprisa, deprisa. Lléveme con Boris. No entiendo por qué tanta urgencia. Ah, conozco a ese criminal y sé que puede aprovecharse del menor descuido para escapar. ¿Escapar? Sí. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque es un criminal y los ha engañado. Vamos. Calimán y el oficial avanzan por los pasillos del hospital. A cada movimiento, Calimán siente que el tórax le estalla de dolor, pero se mantiene firme en su idea. No entiendo por qué se empeña en aparentar inocencia. Ahora lo sabrá. Vamos, abra la puerta. Señor Boris, hemos venido a... ¿Eh? No está. El árabe se burló de ustedes y ha escapado. La habitación del hospital está vacía. El oficial escucha a Calimán. Boris Fusbenazar se burló de ustedes. Los envolvieron a red de mentiras y aprovechó la situación para escapar. Pero no lo entiendo. ¿Para qué habría de hacerlo? Porque es el culpable de todos los delitos que usted ha señalado y que injustamente me acusa. Boris Fusbenazar es el hombre más peligroso. Ordenaré que vigilen todas las puertas. Un momento, dígame dónde se encuentra hospitalizado el pequeño Abel Karam. En el otro piso, en un cuarto en compañía del otro muchacho. Bien, vamos allá inmediatamente. Asombrosamente, Calimán se restablece de sus heridas, obligado por las circunstancias, y semidesnudo avanza por los pasillos del hospital, seguido por el oficial, que no acierta a comprender lo que sucede. No sé qué trata de lograr con todo esto. La identidad y personalidad del señor Boris está debidamente comprobada. Es miembro diplomático sí, de sí, Kiwi. Sí, sí, ya lo es, sí, pero también es un miserable traidor que ha secuestrado al pequeño Belkán. Fue él quien ha intentado varias veces matarnos y provocado accidente del avión. Oh, no puedo creerlo. La mejor prueba es su fuga. Esta es la habitación de los muchachos. Abra inmediatamente. Quedan inmóviles ante la puerta. El oficial descubre extrañado la desaparición del pequeño Abel Karam. Una de las camas está vacía. Solín. Solín, ¿qué ha sucedido? ¿Me escuchas? Solín. El pequeño Solín ha sido atacado mortalmente. Boris Kuzbamazar logró escapar llevándose cautivo al pequeño Abel Karam. Calimán podrá perseguirlos. ¿Cómo demostrará su inocencia en un país extraño? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está... ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN... realizada por Alfa.